Bueno, acá estamos con Marcelo. Estamos en plena ciudad oculta, ¿no? Bastión de Nueva Chicago. Pero antes que nada, contame, Marcelo, vamos a explicar a la gente porque no sabe. Estos monoblocks son de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, la hacen ellos, la empresa. Decime, ¿cuánto? Porque yo veo que hay un montón de monoblocks ahora, ¿no? 4, 42, y hay más o menos alrededor de 80 y pico ya. Decime, o sea, ellos se seleccionan la gente por zona. Claro. Una vez que terminan el monobloc, la gente va ahí y destruyen las casas, claro, ¿no? Claro, demuelen las casas viejas. O sea, la idea es que esto desaparezca. Urbanizarlo, eso sería. Sí, o sea, que esto se va a convertir todo en monobloc. No va a haber casas bajas. Exacto. Bueno. ¿Cuánto dijiste que hay? 80 y pico ya ahora. ¿Son todos de la madre de Plaza de Mayo? No, de la madre de Plaza de Mayo no, Armando de Temeterrey. De la gente. Está bien, pero ¿quién los construyó? La empresa, Madre Plaza de Mayo. Y bueno, eso te quería decir. No son de la Madre Plaza de Mayo. Bueno, ahora vamos a ver a algunos fanáticos de Chicago, ¿no? Sí, vamos, ahí están comiendo un asado. Bueno, está bien, ahora vamos por ahí. Así que esto es Ciudad Oculta o Villa 15. Villa 15. Vieja conocida mía, ¿no? Porque yo acá hacía los acolchados en Nueva Chicago. No. Ah, sí. Sí. Bueno. Bueno, acá en Villa 15, ¿no? No Ciudad Oculta. Ciudad Oculta. Acá estamos con parte de la barra brava de Chicago. Bueno, hoy viernes, ¿qué esperan para el partido de mañana? ¿Qué esperás vos para el partido de mañana? Vamos a romper el culo a Atlanta. No, Decime, ¿conocen algo de Atlanta? ¿Vos conocés algo de Atlanta? No, yo no conozco nada. No, a él le pregunta, que tenga a tu derecha. No, no conozco nada. Lo único que piensan en Chicago, che, decime, ¿vos vas siempre? Yo cada vez que juega local me voy yo. Ajá, ¿qué esperas de mañana? Nada, espero que gane Chicago. Ganamos, es que va a ganar. Le ganamos a Chicago a Atlanta, vamos. ¿Y usted qué? Bueno, así que ustedes dicen que mañana gana Atlanta, ¿no? Chicago. Uno anda en pibe igual que la barra. Falta la banda. ¿Van siempre a la cancha ustedes? Sí. Nosotros vamos acá con el hermano Eti y allá unos par de pibes allá al barrio. Ahora decime, hay tres barras en Chicago, ¿no? Somos todos pibitos nomás. Pero decime, ¿son tres hinchadas de Chicago? Sí. ¿Quiénes son? ¿Los Perales? Los Perales, acá la Villa y la Antena. ¿Y cuáles son los más bravos? No sé, y cuando se pudre, se pudre. Siempre se paran de mano todo. ¿Y no hubo manera de unirlo a los tres? Sí, no, yo creo que ahora vienen los 100 años de Chicago en julio y esperamos que se una todo, que en Chicago tiene que ser una sola persona, ¿no es cierto? Es lamentable que esté dividido, porque nosotros queremos el bien para el club, ¿no es cierto? Como fue antes, Chicago es una institución muy, muy grande por la cantidad de gente que tiene. Siempre llenaban los estadios. Sí, eso tiene que volver otra vez, no tiene que haber división. Entonces yo le pido a las tres fracciones que ahora están tan divididas que se unan para el bien de Chicago. Porque si lo queremos de vuelta en primera, se tiene que unir. Los que son de Chicago tienen que estar siempre unidos. Tiene que ser una sola, como todas las hinchadas, ¿cierto? Bueno, el señor tiene un hijo en Atlanta, ¿no? Sí, mi hijo está jugando en Atlanta. En la Bohemia. Estuvo 4 años en Chicago. Se quedó libre y bueno, y le abrieron las puertas en Atlanta. Y bueno, y creo que tiene. ¿Y cómo hace para vivir en Oculta y jugar en Atlanta? No, nada, ¿lo van a matar? Yo creo que acá hay muchos chicos que están jugando en distintos clubes. Ajá. Acá hay chicos que están jugando en Serapio Bení. Aguante Chicago, Serapio Bení. Sacachispa, y gente en Huracán. ¿Qué onda con esa cancha con San Lorenzo que están jugando? En la Ferrere, en Chicago. Acá hay chicos. Aguante Deca, papá. Bueno, a ver. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Y suerte, suerte para los dos. Suerte para los dos, no diga la verga. La... ¿Qué? Aguante la chocolatada. Que gane mejor. Bueno. No, yo no tomo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Thank you.